Alberto Ramírez Suárez, quien fuera presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional aquí en Matamoros, de manera definitiva, y bueno, es importante también recalcar que, bueno, pues dejas de pertenecer a las filas del Partido Acción Nacional y la renuncia está expuesta ante el Comité Directivo Estatal. Así es, en días pasados decidí renunciar formalmente a la militancia del Partido Acción Nacional. Acudimos al Comité Directivo Estatal directamente con el presidente Bernardo González, al cual entregamos físicamente a través de un escrito nuestra renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional, con lo cual a partir de esa fecha dejamos de ser miembros activos y simpatizantes del Partido Acción Nacional. De alguna manera, porque no comparten los ideales o los objetivos que se han trazado. Antes eran diferentes los del blanquiazul y ahora como que se han tergiversado, se han manipulado, ¿cómo lo ven? No, bueno, este es el resultado de los malos manejos que se han tenido en el Comité Directivo Estatal a través de Bernardo González, del presidente. Mi renuncia pues es una consecuencia también de esos malos manejos. Tan es así pues que ha habido varias personas que se han separado de la militancia del Partido Acción Nacional, no nada más de Matamoros, sino en todo el estado. Te repito, por esos malos manejos, tanto a nivel central del Comité Directivo Estatal, como bueno, por el, en este caso, el líder moral del partido aquí en Coahuila, Guillermo Anaya. Ha habido malos manejos, ha habido negociaciones sin tomar en cuenta los comités directivos municipales, ha habido imposiciones. Y bueno, ya no soportamos más imposiciones nosotros y por eso se decidió renunciar. La última imposición que nos quieren poner es, o que quisieron, o que van a imponer aquí en Matamoros, es la candidatura del PPC en las alcaldías en el 2018. Y bueno, pues eso nosotros no estamos de acuerdo, es por eso uno de los motivos por los cuales se tomó la decisión de renunciar. Alberto Ramírez Suárez, queda aunado, bueno, pues a lo que dejó de pertenecer quien fuera dirigente del PAN, Javier Omar Marín Vega, en Torreón, Manuel Villegas González, los Chavira, los Pérez Valenzuela, y bueno, uno Luis Gursa Haidar, y bueno, muchos que han pertenecido a la Acción Nacional ya no comparten los mismos ideales y por eso no están de acuerdo. Así es, bueno, nosotros sentimos que el Partido Acción Nacional en Coahuila está secuestrado por un grupo, por Memo Anaya, Luis Fernando Salazar y Chuy de León, son las tres personas que tienen secuestrado al Partido Acción Nacional en Coahuila. Tan es así que Memo Anaya acaba de ser diputado federal y ya está buscando la candidatura a la gobernatura. ¿Para qué? Para perder otra vez y luego buscar otra vez la senaduría. Sabemos que esas son las intenciones de Memo Anaya, de buscar otra vez la senaduría, pero pluri. Luis Fernando Salazar pues va a buscar la alcaldía de Torreón y si no, bueno, pues después la diputación federal, y Chuy de León también va a buscar la diputación federal. No es malo buscar una candidatura, lo malo es que busca nada más las pluris. También es así que Memo Anaya, desde que salió de alcalde, pues ya no ha sido, o desde que fue diputado federal por mayoría, ya no ha sido candidato de mayoría, ha buscado las puras pluris. Luis Fernando Salazar pues también buscó la pluri a través de los miembros activos. Chuy de León es pluri ahorita. El grupo de ellos tres apoyó a César Flores y a Carla Osuna de Nava, que es hija del compadre de Memo Anaya. César Flores pues es cómplice de Memo Anaya en muchas negociaciones aquí en Coahuila. Entonces bueno, es un grupo que ha tenido secuestrado el partido sin darle oportunidad a las demás personas que formamos parte de este partido. Las alcaldías que se ganaron son gente ajena al grupo de Memo Anaya. Está Saltillo en el caso de Isidro, gente externa al grupo de Memo. Está Gerardo García de Monclova, gente externa al grupo de